Bueno, pues bien, voy a dar inicio y desde ya dando gratitud a los presentes aquí y ahora, ¿ya? Estoy encantado con la posibilidad que se me brinda de transmitir lo siguiente, porque sin lugar a dudas he entregado mi camino de vida a esta disciplina, arte y ciencia, que es el sonido, ¿ya? La terapia con el sonido, la etnomusicología y la interpretación y composición de música de raíz antigua como patrimonio de nuestra cultura humana, más allá de las fronteras y países. Entonces, quiero que demos gratitud. Siempre les pido que pongamos las manos en mudra de oración, que unificamos nuestras polaridades, porque ¿saben a quién tenemos que dar gracias? Al legado que han dejado nuestros ancestros, tanto en distintas disciplinas, pero en este caso doy gracias al diseño que nos dejaron a través de la música, porque la música es un diseño noble que toca filamentos espirituales muy profundos. Namaste, que sea una linda instancia, un lindo taller. Muchas gracias por venir. Ahora, la relatora, vamos a saltarnos la introducción, porque quiero aprovechar el impulso, y decir este foco de este taller se llama Sonoterapia Ancestral, porque vamos a abarcar la visión de la sonoterapia desde dos ángulos. Uno, la música desde tiempo antiguo siempre ha sido sanación, solamente que no tenía el nombre de sonoterapia. Pero también esa música rescata la influencia, la idiosincrasia, la visión y cosmovisión acorde a cómo vive un determinado pueblo, su zona geográfica, lo que comen, cómo es su temperatura. Y eso lo hace crear una música que esté en completa idiosincrasia con su realidad, ¿ya? Acorde a la zona geográfica del mundo que pertenecen a la etnia o tribu. Entonces, ampliamente utilizamos recursos sonoros y propiedades nobles de algunos de los instrumentos que pueden despertar esas frecuencias sonoras para la terapia de sonido, tanto para el autocuidado, para contigo mismo, y el co-cuidado para con el trabajo con el prójimo. Pero utilizamos instrumentos que de trasfondo tienen una transmisión transcultural y una cuna original de donde han nacido. Y cada una de esas tradiciones tiene una forma tradicional de ejecución de sus instrumentos, que es medicina en sí mismo. Pero también eso que se denomina estilísticamente world music, música étnica, porque toda la música del mundo, también nos invita a reflexionar y a poder ver el atributo que tiene una música tradicional de un determinado pueblo, pero cómo sanamente puedo tomar y rescatar ese sonido autóctono de esa etnia para bien fomentar, bien utilizarlo en una terapia sonora. Entonces, este taller va a tener una exploración donde les voy a mostrar algunos instrumentos, porque es un taller corto, son 45 minutos, se pasa muy rápido, pero vamos a darle una buena pincelada, que no sea pincel, una brochada, para que sea más amplia, ¿ya? ¿Para qué? Para ver cómo es la tradición de un instrumento desde su cuna original, étnica, pero cómo también está presente en el lenguaje de la sonoterapia, pero cómo se explora y cuáles son los beneficios que tiene ese instrumento en la terapia de sonido. Y para partir, aquí tengo aliados hermosos ya que están realizando sonoterapia activamente, y eso es lo más fructífero que puede existir. Y voy a mostrar una interpretación de un instrumento antiquísimo, el didgeridoo, ¿ya? Y voy a ser ahora bien puntual para que aprovechemos el tiempo y pueda mostrar hartos instrumentos y los podamos explorar en distintos campos, ¿ya? Y en una parte va a ser una parte pasiva, van a escuchar, y otra parte también los invito a interpretar, que va a ser la parte del canto, ¿ya? Entonces, este instrumento, ya ancestral, está presente en los primeros vestigios de la humanidad como un instrumento. No fue hecho por el hombre, fue hecho por las termitas. ¿Ya? Este instrumento, en sus cunas originales, ya los aborígenes australianos, que se hacen llamar los auténticos o los hombres verdaderos,
para que conozcan su visión de mundo, los invito a que lean Voces del Desierto de Marlon Morgan, un excelente libro. Y ellos toman el didgeridoo como la serpiente de la sabiduría que conecta el mundo interior, visceral, por eso ese instrumento es tan visceral pero tan interestelar con su sonido. Y lo ejecutan de tres formas tradicionales. Una que es para aprender los procesos de la transición de la infancia a la adultez, donde el niño aprende y le enseña al papá, y toca sonidos de animales, juega. Después, ¿cómo lo toca? En la segunda fase, cuando la comunidad quiere llegar a un rito o el propósito conceptualizado en una meta y estimulan un pulso para que todos sincrónicamente entren unísono a una secuencia que estimula el proceder de ese propósito. Y la tercera fase es cómo lo toca el sacerdote o curandero. Como yo no soy sacerdote y curandero, pero soy muy respetuoso con la etnia, voy a emular la interpretación de cómo ellos cantan con el didgeridoo. ¿Ya? Y luego les voy a mostrar con Felipe, le voy a decir que por favor ya después muestre el lenguaje. Y mientras él está tocando, yo voy a hacer la inducción a hablar y de esa manera podemos avanzar y aprovechar el tiempo y él toca y yo relato cómo es la sonoterapia y lo que trabaja en los campos bioenergéticos y en la biología corporal. ¿Ya? Entonces les presento el didgeridoo. Temporalmente tocar, hacer un tema de 15 minutos, tienen otros tiempos, pero ahora para aprovechar el tiempo voy a explorar lo que les quiero mostrar para después pasar a la segunda fase, ¿ya? Así que voy a ser súper profundo en la introducción, ¿ok? Vamos a partir con la fase 1. El niño aprende los sonidos de animales, pero voy a incorporar como la transición a su etapa adulta que el cómo relata el sacerdote el canto en el individuo. Para terminar, cuando la comunidad todas tocan el didgeridoo, ¿ok? Damos gracias, alegría. La sonoterapia, como queremos que el individuo haga una inducción también, yo voy a andar más sutil con este otro micrófono para que también vaya haciendo su trabajo. Por favor, Felipe.
campo de la sonoterapia. Prosigue, ¿no? Trabaja en nuestras capas energéticas que bordean el cuerpo fisiológico. Los estudios que se han desarrollado a través de pesquisar la frecuencia que puede emitir como flauta armónica es que trabaja en las capas energéticas que bordean el cuerpo fisiológico, y a nivel fisiológico entra 7 centímetros dentro de nuestra masa corporal, haciendo un masaje vibracional en los órganos. Y la posibilidad sensorial que nos regala es un hormigueo. Ese hormigueo es una decodificación del campo electromagnético. ¿Qué es lo que hace ese campo electromagnético al decodificarse? Promueve la entrega de regeneración unicelular, que se despierta plenamente en la disociación de los hemisferios del cerebro. Entonces, si nosotros respiramos mientras escuchamos el sonido, más provocamos que se vayan sellando cualquier tipo de filtración que pueda existir en el campo áurico, y de esa manera provocamos su expansión más amplia. Le llamamos campo áurico, pero en realidad la ciencia lo ha podido determinar como capas. Son 7, y cada una de ellas es estimulada acorde a una frecuencia de sonido que va suministrando ya la decodificación necesaria para algunas glándulas y un sistema inmunológico. Gracias. Pues bien, ahora nos encontramos con otro instrumento de viento, porque partimos desde este dron, que es un instrumento pedal que se utiliza como el espacio etérico de la música, y dentro de eso también vamos a utilizar los cuencos, ¿ya? Ahora bien, les voy a tocar la flauta nativo americana. La flauta nativo americana es una flauta que siempre se hace en una escala pentatónica. Y casi todas las escalas pentatónicas hacían utilizadas ancestralmente porque provocan naturalmente proporción áurea en la geometría morfológica del cuerpo. Nosotros somos geometría sagrada. Y las notas combinadas de manera inteligente, en este caso una escala pentatónica, te permite tanto tengas nociones musicales o no las tengas, para quien quiere incorporar este lenguaje, esta disciplina, esta práctica en su vida, a poder explorarse en un instrumento ya de fácil inducción como es la flauta pentatónica nativa americana. ¿Pero qué? Los nativos americanos lo utilizan, pero con una tradición, lo ejecutan de una forma. Vamos a ver esa forma primero, para después luego ver una forma que es ligada al campo de la sonoterapia. Entonces vamos a poder regular y ver un lenguaje world music que rescata etnomusicología del instrumento y otro lenguaje que rescata el valor y la propiedad que tiene en el campo de la sonoterapia. ¿Ok? Ayúdame con un sol, por favor. Sí, por favor. Oye, los sonidos de los bebés, despreocúpense, es pura magia ese sonido. Así que, por si acaso, si el papá o la mamá está pensando, uy, no quieren como alta, es que obviamente lo piensan, acostumbrémoslo, los niños son los más. Ok. Y los nativos americanos acompañan esto con tambor, así que vamos a dar un pulso negra, pulso uno. Y vamos a apoyar también campanazo en bols tibetanos, ya para ir suministrando energía, acorde ya a la tónica funcional de esta flauta que está en sol. ¿Ok? Damos gracias.
entendió el lenguaje, lo que estamos viendo y dándonos cuenta, el world music es hermoso, es medicina en sí misma. Pero la sonoterapia nos permite conectar con un aspecto que posiblemente lo podemos denominar un poco más balsámico, y que no busca generar una estructura de virtuosidad, que no busca un protagonismo el instrumento solista, como lo que pasa cuando escuchamos una pieza, un instrumento, en un foco tradicional. Nos permite abarcar un todo junto a lo que pasa con la energía. ¿Ok? Disculpen si las expresiones sonoras son cortas. También pienso en que tienen que degustar otros instrumentos que son muy favorables para este taller y que puedan ustedes apropiarse de un lenguaje y tener claridad de las posibilidades y las diferencias que existen. Está el world music, está la música étnica, está la sonoterapia, el sound healing. ¿Ya? Pueden bien utilizarse los instrumentos, puedo conocer la tradición, pero también puedo conocer que la flauta en la sonoterapia se utiliza para barrer con los agregados psíquicos. Es por su elemento que trabaja directamente con la mente. Entonces es un instrumento muy propicio para la inducción y la concentración cuando ustedes necesiten a lo mejor redactar un proyecto, estudiar o tener una concentración más definida en el proceder de la interacción con un algo. Por eso es un elemento que también a nivel sonoterapéutico, como en música relax music, se utiliza y es muy antiestrés, ¿ya? Porque siempre la mente está llena muchas veces de presiones dentro del contexto de lo que es una sociedad del deber, del cumplir. Muchas veces poder llegar a esta música nos ayuda también a amortiguar de una manera más armónica ese devenir de esas acciones. Prosigo. Asistente de sala, ¿qué hora es para ir abarcando el proceso del taller? Acorde. Mejor, ¿cuántos minutos quedan? Ah, estamos bien. Ok. Quiero, les voy a presentar el kalimba. En su tradición se le dice el kalimba, ¿ya? Pero si voy a rescatar una propiedad importante en esta instancia. Si se dan cuenta, todos los instrumentos que tenemos presentes rescatan la morfología de lo femenino, lo masculino. Los cuencos, los bols tibetanos, si nos damos cuenta, es un vacío, es como un útero, ¿cierto? Que contiene un nacimiento de la creación de un sonido. Pero también parte del bols es su baqueta. Si nos damos cuenta, eso es muy fálico. Si nos damos cuenta, el instrumento siempre tiene una composición circular y un vacío que compone la caja de resonancia, pero siempre tiene líneas rectas. Siempre está honrando el culto de lo femenino y lo masculino, y esas son las propiedades nobles que están presentes en muchos de los instrumentos que se vienen utilizan en el marco de lo que denominamos actualmente sonoterapia. ¿Ya? Lo podemos ver aquí, con los flejes y esta caja de resonancia. El kalimba, instrumento de Zimbabue, entregado por los elementales del agua a esta etnia para trabajar con dulzura las emociones. Mucha de la cosmovisión de los pueblos africanos a nivel instrumental han tomado el suministro de la información de la construcción de un instrumento en los sueños, los numus, los artesanos luthieres de los instrumentos. Y este instrumento provoca mucha cadencia, mucho flow. ¿Te gusta la cadencia? A todos nos gusta, porque nos empatiza y trabaja con nuestros dos primeros centros de energía vital, que son los de enraizamiento y los que nos conectan con nuestra familia. Entonces, vamos a explorar una cadencia africana y después voy a mostrar el kalimba desde el sound healing y viendo las propiedades que tiene en ese aspecto. ¿Ya? Oye, no me miren mucho al bebé. Ay, ay. Entonces, en esta parte vamos a hacer con antífona. Vamos a jugar desde el contexto y concepto de la sonoterapia ancestral como world music, cuando las tribus se reunían alrededor del fuego y hacía contracanto. Una pregunta, responden, ¿ok? Pero desde una armonía, ¿ya? Vamos. Mira. Ah, sí.
tres, cuatro. Jereba, tum tum pum pam, hum. Jereba, jereba, más fuerte, hum. Jereba, jereba, ahora. Jereba, fuerte. Jereba, jereba. Jereba, jereba. Vamos. Palma. Jereba, jereba. Jereba, tres, cuatro. ¿Vieron qué rico? ¡Qué sanador! ¡Damos gracias! Vamos. Ahora hay una acople, queridísima aliada del silencio. Ah, no, era el bols, eran los cuencos que suenan también como acople. Por eso ahora se van a tomar los acoples. Cuando sientan un acople, acérquense al parlante. Voy a aprovechar este acople. Ahora en el sound healing, este instrumento y en la musicoterapia se ocupa ampliamente para los procesos de gestación ya de un bebé en el desarrollo y embarazo de su madre, porque las ondas que emite, cómo se expande la onda de radio de los flejes metálicos, porque en el metal el sonido es transmitido 15 veces más rápido que cualquier otro elemento. Luego viene el agua, después la madera, después la tierra. Pero aquí estamos con el elemento. Entonces, como estos flejes son de metal, hacen que la expansión sonora sea más rápida la onda de radio. Eso repercute muy positivamente en el líquido amniótico del bebé y estimula el sano desarrollo y crecimiento del lóbulo frontal del niño. Entonces es una instancia muy positiva para que la mamá o la mujer que está embarazada tenga una calimba y pueda tocar calimba, ¿ya? Y poder hacerse esa inducción que va a establecer un diálogo de arte, de sutileza, de dulzura, pero también va a suministrar a nivel biológico ondas y frecuencias que van a estimular muy positivamente el cerebro del niño, ¿ya? En el plano de la musicoterapia se ocupa también muy positivamente porque es un instrumento muy amigable que va trabajando la disociación alternada entre hemisferio derecho e izquierdo en lo que se le conoce como polirritmia, ¿ya? Y en la sonoterapia suena así. Thank you.
la sonoterapia me quedan 10 horas para el taller. No, 10 minutos. Bueno, alcanzamos justo a hacer una cosa intrépida. ¿Ya? Un, tres, cuá. Vamos practicando a la cuenta de todos juntos, vamos a partir y nos vamos a ir fundiendo destiempo, destiempo. ¿Ya? Cantemos. Vale. Tres, cuatro. Cuento. Para que estimulemos más. Apaguen el micrófono al tiro cuando terminemos. Lo que vamos a terminar, vamos a hacer con lo siguiente, ¿ya? Yo me voy a poner
poner en la esquina allá, allá, en la muerta. Y les voy a pasar un díptico. Quiero que lo lean. Pero sobre todo, el díptico va con una información importante. ¿Ya? Ahí se los digo. ¿Ya? El coro. Canto armónico. Un canto arquetípico diseminado en todo el mundo. Lo tienen los mongoles, los nepaleses, toda la melanesia. También huemul se llama por los mapuches. Es un canto que ha sido ancestralmente. Viene de los Setnan, en la zona de... el pueblo más austral del mundo, que es toda la zona de la Araucanía, etc. Es un canto muy potente. Yo los invito a que practiquen el canto armónico. ¿Ya? Tiene mucha práctica solamente, la práctica hace el maestro. Este instrumento se llama cora. Vamos a cantar y vamos a terminar cantando desde este instrumento que honra a más de 9 países que antes era conocido como Imperio Mande, en toda la zona del África Occidental, del oeste de África, países como Ghana, Burkina Faso, Sierra Leona, Gambia, Senegal, Mali, Guinea y Ghana. Esos son los países que tocan este instrumento como parte de su patrimonio cultural, donde se cantan y se relatan los hitos y leyendas y tradiciones de su pueblo. Y un instrumento que acompaña la canción de nacimiento de los niños, donde toda la tribu le canta una canción, donde ven el lenguaje de su propósito personal. Y cuando el niño a lo mejor comete un acto que puede ser nocivo, todos se reúnen y le cantan su canción para que recuerde quién es. A mi madre, a mi hermana y a mi abuela.
mi padre y a mi abuelo. Cama fie serim bembe. Cama fie serim bembe. Muchas gracias al equipo técnico que está también trabajando en el sonido. Un aplauso para ellos. Y me voy con esto para allá y les voy a decir que estoy muy feliz, agradecido. Un aplauso a Magdalena Sione, a Nicolás Blant, a Felipe Piazza. Y un aplauso a ustedes, queridas y queridos.